Pues triste decepción en el McDonald's. Ahora vamos a grabar un video del McDonald's aquí en Shinjuku. Este McDonald's abre las 24 horas, como muchos o como la mayoría. Yo casi todos los que he visto abren las 24 horas. Y vamos a ver qué tiene. No soy el único que viene a grabar un McDonald's en Tokio. Vamos a sacarse su foto. Esas son las hamburguesas que están promoviendo. Gran bacon cheese, gran clubhouse y gran teriyaki. No veo como que algo muy de por acá. A lo mejor la gran teriyaki. Aquí está el menú. Vamos a ver el menú desde aquí. Está esa que es como una Big Mac. Ahí está como una Quarter. Bueno, hay una de camarón. Esa no la he visto por allá. Esta de aquí es de camarón. Los nuggets y ya no está la bebida de Sakura. Hace unos días estuve viendo que había una bebida de Sakura, yo no la pude probar. O a lo mejor sí está arriba, vamos a ver. Vamos al elevador. Nosotros ya comimos, pero quería grabar el video del McDonald's aquí en Shinjuku. De hecho, vamos a escoger un postrecito. Como en cualquier McDonald's, ahí está el menú. Básicamente es lo que vimos. No hay nada más. No hay nada más. Que es donde una cajita infeliz, a lo mejor el Ray Kuma. Unos macarrones, pues no sé qué es esto. Y pues ya, pues no paso sin ver. Pues para ver por ahí la bebida de Sakura o algo de aquí. Pero la verdad es que veo todo muy normal. La única que veo diferente es la de camarón. No la veo aquí, pero ahí en el otro menú sí estaba la de camarón. Así es que pues se las debo. Eso es lo que vamos a grabar nada más. Como ya comí, yo comí en Tokatsu. La verdad prefiero comer un Tokatsu, algo de aquí de McDonald's. Y lo que yo comí me costó 630 yenes. Es lo que vale también el McTrio, 620. 650. 680. Eso más o menos. Más o menos los precios de McDonald's. Ya. Vamos a aprovechar que aquí está el elevador, porque ya las piernas ya se nos acabaron. Pues triste decepción en el McDonald's. No vimos la hamburguesa negra o la bebida de Sakura. No hubo nada. Hubo una hamburguesa de Sakura también. Ya se acabó. Ya se acabó todo eso. De modo. Eso fue nuestra decepción en el McDonald's. Todo muy normal. Esto fue lo único que vi como por acá. Una hamburguesa de camarón. Probamos una en otra que se llama Lottery. Yo prefiero comer cosas de por acá y no cosas de por allá. Si hubiera habido una versión de Sakura o una versión diferente, sí le entramos, pero pues no se pudo. Vámonos.